estás y vos cómo te sentís? Decime la verdad y no me mintáis. Yo soy André David. Y yo soy Mariel. Y hoy estamos cerquita de la casa, 25 minutos de la casa, en Glendale Shoals Preserve. Yo creo que es lo dije un lugar hermoso que consiguió aquí el pana Renato que vino hoy con nosotros. Desde Brasil. No, bueno, es brasileño, pero viene desde Greenville. Así que se lo vamos a estar mostrando y espero que le guste, porque este lugar es histórico y muy, muy hermoso. Sí. Vámonos. El clima está bastante bueno, Renato. Sí, está muy bueno. Me encanta. Hoy no está muy caliente, no está muy frío, ¿tá? Y cuando va a ir rodando se pone Mi Amor Te Quiero. Perfecto. Porque no hace tanto calor. Se emociona, Renato. Se emociona, hace caballito y todo. Sí, no. La caballota, la bebecita. Para ella. Renato anda en su multiestrada, que ese es 2024, ¿no, Renato? No, ese es 2022. 22. Sí. Es tremenda moto. Una V4S. Marín quiere que compre una de esas porque la motivación es menos dura. No. Y tiene calentador también. No. Y tiene calentador de culito, como no. Dice Renata. Bueno, hemos venido a este lugar. ¿Cómo que se llama, mi amor? Glendale Shoals Preserve. Es una reserva ahora. Pero antes era el área de la fábrica textil. Como se lo hemos mencionado en otros videos, esta parte de lo que es el upstate de Carolina del Sur, aquí, sobre todo en Greenville, había mucha fuerza en lo que era la industria textil. Sí, era el centro de acopio porque la localización de este lugar facilitaba que por las vías de los trenes enviaran a todo el país y fuera del país. Entonces, por eso el centro de la industria textil era aquí. Pero, por supuesto, estamos hablando de hace más de 50, 60 años atrás. Sí, lo pasado. Yeah. Y ya toda esa industrialización ha cambiado bastante. Yeah. Ahora pasó a ser más que todo automotriz. Uh-huh. Y este puente es desde esos tiempos donde había ese boom del trabajo textil en esa ciudad. Sí, porque estuvo hasta 1961. La industria textil estuvo hasta ese tiempo aquí como el auge. Y ya después fue cambiando y convirtieron esto en lo que se llama hoy en día, que es el Glendale Shoals Preserve. Y la ciudad de Spartanburg está trabajando muchísimo en esta área para tratar de restaurarlo, manteniendo la esencia de lo que era la fábrica para que sea un lugar de esparcimiento para la familia, para que vengas y puedas hacer picnic, hacer, ¿cómo se llama? Mountain bike, caminar, hacer hiking, lo que tú quieras. Sí, porque también en el 2004 tuvieron un incendio. La fábrica original quedaron, como quien dice, en las ruinas, pero quieren restaurar el área. Bueno, estos pueblitos de aquí, de lo que es Carolina del Sur, lo que sería estos lugares country, están cargados de pueblos de hace un siglo atrás. De historia. Y mucha historia americana, historia pura, pura de verdad de lo que es Estados Unidos. Every time I see her, I tell myself I'm through. Mira todas las tortugas que están allá en las piedras. La marina. Increíble que este lugar esté a 25 minutos de la casa, mi amor. ¿Ah? Que no sabíamos nada de este lugar. Impresionante. Nada, o sea, y está muy bonito, como para pasar el día. Lo único es que a la moto hay que ponerle un cup holder para el café. Porque yo he ido a buscar el café varias veces y yo siento que me falta una parte de mí. María está pidiendo un cup holder para el café en la moto. Hay que comprar una Harley. Yo creo que tú tienes que hacer un upgrade de la moto primero. Comprar aquella más gordita, que tengo en costo, que tengo los Army para poner los casitos, con los cafecitos. Sí, ya tenemos que dar ese pase. Como tú es un buen marido, ya compro tu calentador. ¡Ah! Ahorita dice André, no, mejor le busco el co-holder. Espérate,
Ay, Dios mío, estáis. Voltea, que estáis verde. Ay. Estás verde, tenés el trasero. Lástima verde. Que no lo pudimos grabar, pero me acabo de caer en esa cipa que está ahí. Y ando, mira cómo quedé. Ay, Dios mío, la cámara, mira cómo. Ah. Bueno, de esto se trata este canal, de las aventuras, Renata, y todo lo que se vive. Es que no se lastimó. Sí. Estás feliz. Por intentar pasar por allí, rodé y caí en el jacuzzi ese, porque eso es un jacuzzi, mira. Ahora te dejó la duda. No. Y con mojado y con loco. No, y tiene que quitarse ese jacket. Mira. Es que eso resbala, Andrés. Sí, si resbala no puede, tiene que pisar donde está seco. Sí. Vamos por aquí arriba, es que va uno para allá. Vamos por allá. Renato, come here, Renato. Que con uno caído ya es suficiente. Tengo que tomar un curso de equilibrio. Ay, Dios mío. Vamos para allá. Si se cae caminando, Renato, imagínate. Sí, imagínate. La gente pasa y me mira, pero este porque está todo mojado. Las cámaras, yo tratando de levantar todas las cámaras así, para que no. No, es que fue un tobogán ahí. No, rápido. Demasiado rápido. Si te vas grabando y a pegar menor. Cuidado para no se caer. Loco, ¿no? A una persona le gustó peligroso. ¿Ah? Extremo. Él viene a practicar deporte extremo aquí. Ay, ay, ay. Ya vamos a quitar la chaqueta esta porque. O sea, le limpiaste a la gente la piedra para que se pudieran bañar allí. Sí, toda la cipa esa que eso acá. ¿Eh? Como ya está mojado. Se va allá en la agua más limpia y se joga una agüita. Yo creo. ¿Por qué? Porque si no va a ser ya que se. Pero sin mirar cómo quedó esto. Então, vaya acá en la agua. Y lo limpiamos. Una agua. Pero más arriba, sí. Y tengo todo atrás también. Ah, se mojó todo, André. No, ¿tenés? Mojado no. Todo lleno de cipa. Sí, todo. También hasta la camisa de debajo la tenés. Sí. Tú limpaste la piedra, la roca, todo. La cuestión es esa, disfrutar, divertir. Sí. Venir, entretenerte, porque hay que liberar espacio en la memoria de acá. Vámonos. No, María me ve por aquí. María me ve de espalda y se muere la risa. Lástima que no pudimos grabar eso, Renato. No. Ninguna, son 35 cámaras y ninguna está prendida. Es decir, vos metela ahí a la bala. Sí, porque está muy. ¿Sabes que después te pica una peste ahí? Sí. Te mete acá. Lo importante es grabarlo. Como antes, se lavaba antes en la piedra. No, que va. Gracias a Dios, Mari. Eso le acabo de decir. Yo no soy loco, Fati. Le acabo de decir que voy a llamar a Mar que vino porque otra vez me caí. Me volví a caer. Estaba caminando. Acabamos de conseguir a este chico acá que nos está hablando más o menos de cómo están tratando de rescatar esto. Sí, le mantienen, le hacen mantenimiento, sí. Porque la gente irresponsable viene para acá y deja basura allí. Y entonces ellos vienen, están una hora, un grupo de amigos se reúnen, recogen toda la basura y se la llevan y así le hacen mantenimiento. Son voluntarios. Voluntariamente lo hacen. Uh-huh. Eso pasa mucho aquí en Estados Unidos, gente que cuida estos lugares, voluntariamente vienen. Que le gusta la naturaleza. Sí, le hacen algún tipo de mantenimiento. Incluso creo que estas mesitas que ven así o ese columpio donde estaba Marien, son cosas que ellos mismos lo han hecho y que no viene el dinero de alguna institución, o del gobierno o algo parecido a eso, no. Sino personas que son locales y dan... La comunidad ya dice, mira, keep Spartanburg wild. Ya, que mantengas Spartanburg como... conservado, natural. Sí, como natural, porque wild es salvaje, pero sí. Es como natural en ese contexto. Buenísimo, Renato. ¿Eh? Sí, ellos mismos mantienen esto acá. Sí. La comunidad. Una hora por día y como si fuese un servicio voluntario. Voluntario. Lo bueno que ellos hablaron, pelo que él me habló, ellos hablaron con el Estado
El Estado proveó la sacolita de basura, los catadores de basura. Oh, sí. Ah, mira, qué bueno. Es un voluntario, ellos, no, está bueno, están ayudando a mantener limpio. Uh-huh. Yo le ayudo con la sacolita. Con los supplies. Algunos supplies, sí. Bueno, está bien. Interesante. Son cositas que uno en nuestro país sería bueno que también funcionara para que se mantengan lugares así. Es ahí, es la mentalidad, Andrés. Sí, la mentalidad. La mentalidad. La cultura. Pero mira cómo eran las construcciones de antes, ¿no? Oh, sí, ahí está el hierro. ¿Ah? La estructura fuerte. Por eso es que duran tanto. Y aquí no hay como simetría, ¿no? Que hay que colocarlo cada 20 pulgadas o algo de eso. Mira, está una al lado de la otra. Sí, estos son rocas. Mira, ¿cómo están? Y esto está como apiñado. Con esa masa acá de como si fuese un concreto. Sí, eso es barro tipo y concreto. Y ahí ellos hicieron, mire, talaje acá. Granito, esto es granito. Con pedra, con todo. Ajá, te caíste en las aguas del sour. Ay, no. Ahí ya está. Sabemos que, que es lo verde que tenés en el trasero. Lo más oscuro. No, esa, allí están las aguas negras, pero la que corre por allí es agua normal. Sí, no, aquí, no, van, aquí no van a echar desperdicios humanos en un río, no. Restaurante francés que estaba aquí en francés. Sí, es francés, a comer crepé, porque estamos haciendo como un brunch, un almuerzo, desayuno al mismo tiempo. Por cierto, ¿no pediste café? No, tengo hambre. Y tenés hambre. Y vamos a probar los crepés de acá por primera vez. Porque sí, porque hoy me sacaron en la moto y me dijeron, no, vamos a dejar un café. Y no. Ay, no, mentira. El café después. Todavía no llegó el café, sí. Pero bueno. Naquela placa que estábamos cuando saímos de agora, alguna cosa referente a guerra. ¿De la guerra? 1740. Ah, sí, nosotros estuvimos ahí donde la casa de 1740, la primera casa de Spartanburg, que casa se utilizó para donde albergaban los soldados que iban a ir a la Segunda Guerra Mundial. Ah, los entrenaban allí. Hola, hola, thank you. Mira, este de María, ¿ves? Hola, la crepe se llama. Hola, la crepe. Hola, la crepe. Wow. Reni. Coronamos. Mira qué cosa rica. Buen apetito. Muy rico de sabor.
Este crepe no está dentro del menú, pero lo pueden ordenar aparte. Supuestamente, según lo que ella dice, es muy popular, pero es de verdad demasiado bueno. Nunca había probado un crepe de ribeye. No, yo, la primera vez que como comida de Francia. ¿De Francia? Sí. Nosotros somos fanáticos del crepe, nos encanta mucho. Hay un restaurante en Greer que se llama Barista Ali, muy bueno, te lo recomiendo para desayunar, y venden unos crepes muy muy buenos, pero creo que hemos descubierto un nuevo lugar. Está muy bueno, muy bueno. Bueno, estuvo buenísima la salida, de verdad, Renato, fenomenal. Qué bueno que me llamaste hoy para que saliéramos y hiciéramos algo. Mira, qué día perfecto, bonito, no tan caliente, casi solo. Nada que ver de eso, no, la pasamos súper excelente. Si te gustó, dale like, dale suscríbete like, y comenta. Suscríbete. Y nos sigue. Y nos sigue, eso es importante. Chao, nos vemos, pórtate bien, aunque sea aburrido.